Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Saludos cordiales. Que Dios les bendiga. Estamos una vez más como todos los domingos. Desde Venezuela, mi amor, nos están saludando. Desde Villavicura, buenas noches a todos. Bienvenidos. Esperamos que puedan quedarse con nosotros en esta hora tan especial, tan importante, y acercándonos a la Navidad, a la época en que nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Buenas Así noches. Así es, hola esposa, ¿cómo estás? Uh-huh. Buenas noches. Estamos muy contentos y muy felices de celebrar. Hoy tenemos un domingo maravilloso, un domingo número 38, donde venimos haciendo constantemente, ustedes y nosotros, un agradecimiento eterno a nuestro amado Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Y damos gracias porque de igual forma tenemos salud, estamos bien. Y también hay gente que está enferma. Y de eso se trata. Tenemos un Dios que nos sana, un Dios que nos guarda, que nos protege, al cual tenemos que darle gracias en todo momento, porque Dios nos llena todo. Así que nos ponemos en las manos de nuestro amado Padre Celestial para comenzar nuestra alabanza. Padre, te damos gracias por esta noche. Te pedimos por cada persona que está conectada, Señor, que busca de ti, que esta palabra de hoy, que este canto de hoy, Señor, vaya, Señor, como relámpago a cada corazón y llene profundamente y sane las heridas de todas las personas que nos están escuchando. Trae, Padre amado, a este live a todas las personas que tú quieras traer, que tengas sed de ti. Bendice nuestras voces, Señor, y que cuando cantemos sea tu palabra la que penetre en cada uno. Amén. Envía tus ángeles alrededor nuestro, guarda nuestras voces. Venos aquí como obreros de tu mies, te damos gracias porque venimos todos juntos a adorarte y alabarte, y darte gloria y honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo traigo esta palabra desde empezar. En el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, y Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Vamos a empezar dando gracias al Señor, porque encontramos libertad y sanidad en su presencia. Si usted tiene alguna persona por la cual quiera que oremos, lo vamos a hacer para sanidad, para libertad, para perdón. Yo quiero hoy también poner a los pies del Señor a mi papá, que en este momento tiene mucha fiebre y mucho malestar. Sé tu Señor sanándolo, Padre, en esta hora, que lo está llevando al hospital, a mi padre, y que en el nombre de Jesús lo pueda sanar de todos sus síntomas, y a todos los que están presentes con nosotros que quieran sanación, igual vamos a adorarle. Amamos tu presencia, oh Dios, en todo momento, en todo lugar, y te damos gracias, Señor. Isabel, para que el Señor la sane prontamente de su tratamiento de cáncer. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia.
creación, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad de tu presencia. Gracias, Señor. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación de tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Vamos tu presencia, Señor, y corremos hacia ti. Porque sin ti nada somos, Padre. Tú eres nuestro Padre celestial, nuestro sanador, nuestro protector, Señor. Y delante de nosotros como poderoso gigante. Correremos hacia ti. El cielo hoy está ahí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Hay dos o más invocando tu nombre, tú estás en medio de nosotros, esa es tu promesa. Y te damos gracias porque sé que estás aquí en mi hogar, sé que estás allí con cada persona que está conectada, estás allí presente. Aprovecha y pide al Señor que te abrace, porque Él es Dios, Él es todopoderoso, Él está al control de cada circunstancia. Aunque veamos difíciles las circunstancias, vamos a sentir en el fondo de nuestro corazón que Él tiene el control. No temas, que yo soy tu Dios. No desmayes, que yo soy tu Dios. No te dejaré ni te avergonzaré, Padre amado. El Señor te ama, te guía, te guarda. Si quieres sanación, pídesela en este momento. Pídele sanidad. Pídele sanidad. Sanidad. Sana a mi Padre, Señor. Sánalo en esta hora que está en el hospital, Padre amado. Sana a mi papá en esta hora, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Sana a Marisabel, que tiene cáncer, Señor, de 14 años. Que está su papá Manuel conectado con nosotros. Padre, sánala. Sánala con el poder de tu sangre, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amén, Señor. Nos quedamos con este sentir. Tu presencia, Padre. Hoy queremos adorarte y alabarte, Señor. Amén. Y darte gracias, pedirte que abras los cielos, Señor. Abre los cielos para cada persona que está conectada en cada petición. Amén, Señor. Si tú quieres que este live llegue a alguna persona que Dios ponga en tu corazón en este instante,
Ve allí abajo, ve donde está, hay un avioncito aquí abajo en tu live, ¿verdad? Pon tu dedo allí y van a salir tus contactos. Y envía este video que estamos comenzando a orar y alabar a las personas que Dios ponga en tu corazón. Porque estamos seguros que Dios hoy va a hablar, hoy Dios va a orar con poder en tu vida, en tu casa, en tu corazón y en tus peticiones. Hoy va a orar en sanidad, en protección, en provisión y nos va a guardar. Y damos gracias hoy porque hoy el protagonista es Jesucristo. Y ustedes y nosotros estamos levantando un altar de oración porque estamos agradecidos con el Padre. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Padre amado, que abras los cielos. Que se abran los cielos, Señor, y que tu Espíritu Santo more en muchas más personas. Te clamamos, Padre, que envíes obreros a tu mies, Señor. Te clamamos, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea derramado en todo el planeta, Señor. Porque tu palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor y Salvador. Que Él es el camino, es la verdad y la vida, Señor. Abre los cielos, Padre. Haz fluir, Señor. Revélanos tu verdad, Señor. Danos de tu amor infinito, Padre amado. Gracias, Señor. Amén, Señor. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos.
se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, oh, gran Dios. Pensada a través de ti, Jesús, que diste tu vida por nosotros y nos compraste a precio de sangre. Gracias. Y para todo aquel que en ti crea, Señor, hay salvación dispensada, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, amén, para que todo en que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es religión. Seguir a Cristo es una decisión. Una decisión que tú tomas de no pecar más. Es una decisión que tú tomas de reconocer ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Y simplemente es decirle: Señor, heme aquí. Perdona mis pecados, Padre amado, y te acepto como Señor y Salvador. En Marcos, capítulo 12, en el versículo del 28 al 31, se llama el gran mandamiento. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, Jesús, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, a todos nosotros, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Nosotros decidimos seguir a nuestro Padre Celestial, decidir tener una relación estrecha, íntima, amén, con nuestro Señor. Y le dijimos: Señor, te vamos a seguir. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sin igual, pues el desierto me ha enseñado.
enseñar tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Escucha, en mi desierto te encontré. Si tú dieras puedo callar si tu mano
Dios está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Señor, Señor, sosténme, Padre amado, porque no quiero volver atrás. No quiero pecar. No quiero desagradarte. Yo quiero agradarte, Señor. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, yo no tengo que decir, porque el Señor nos ha sostenido, porque el Señor es bueno y fiel. No puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Qué le digo? Tú quieres, se lo puedes decir también. Te seguiré. Solo debes decidirlo. Si lo sientes en tu corazón y el Señor ha tocado a tu corazón, dile sí, Padre amado. Te seguiré. Amén. Porque el Señor nos ha escogido, porque nosotros somos escogidos. Hemos sido escogidos y llamados. El Señor nos ha conocido, inclusive antes de nuestra creación, inclusive antes de nosotros existir. Él escribió nuestras vidas. Y el Señor hace llamados, llamados. Él toca la puerta. Él está allí, lo dice Apocalipsis. Estoy ahí a la puerta tocando, y ahí yo estoy, tocando allí tu corazón, tu vida. El que escuche mi voz, yo entraré. Qué bello esto. Y cenaré con él y él conmigo. Y dice, y al que venciere, yo lo haré sentar conmigo en mi trono. Amén. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Amén. ¿Qué les parece esa belleza, esa promesa tan increíble, tan hermosa? Entonces les decimos, ¿cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no querer obedecer al Señor? Yo no sé qué canción viene, mi amor. Vamos a visualizarla. Voy a leerla así, palabra. La canción de sanidad. Ahorita me acaban de escribir, hay una señora que me escribió que vamos a orar por Antonella. Es una venezolana aquí en Panamá que está embarazada y tiene síntomas de enfermedad. Vamos a orar para que no sea COVID-19 guarde su embarazo, al igual que está Manuel conectado, que su hija tiene cáncer de 14 años por sanidad. También yo quiero que si tiene alguna oración por sanidad, es la canción que vamos a cantar ahorita, canción de sanidad de Juan Guerra. Ponme el nombre de allí para yo leerte una palabra. También quiero orar por mi papá. Mi papá en este momento está en el hospital en Valencia con vómito, fiebre, con diarrea, con mucho malestar, y también quiero orar por la salud de mi papá, que el Señor le lleve sanidad y le lleve paz a su corazón. Amén, mi papá amén, tiene 85 años, tiene mi papá, y ustedes que están unidos, está Christopher unido, que también tiene el COVID. Christopher, hermano, en este momento vamos a orar por sanidad, quédate conectado para que oremos por sanidad, por ti, por los que están conectados, porque en este momento si estás conectado con nosotros y no has hecho la oración de fe, vamos a hacer en este momento la oración de fe. Vamos a leerles, porque hoy por tu esposo que sufre de migraña, ¿cómo esposa, se llama tu esposa? La esposa de Homer. ¿Cómo se llama tu la esposa? La esposa de Homer, Glaimar que sufre Abreu, de migraña. Glaimar Abreu. Pónganse los que están conectados los nombres de personas por las cuales quieren que oremos. Porque vamos a leer aquí algo muy hermoso que escribió Pablo en Romanos 10:9, que dice así. Sanidad por mi papá Manuel, claro que sí, y por tu hija también, que ella va a ser sana del cáncer y ella va a ser testimonio vivo del milagro del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Digamos en el nombre de Jesús, Manuel. En el nombre de Jesús. Más de decir decretado, vamos a decir en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús,
todo lo que pidamos o será hecho si nosotros estamos conforme a la voluntad del Padre. Que ninguna noticia nos sorprenda. Estamos en la voluntad del Padre y a Él nos sometemos, a su voluntad y a lo que está aquí escrito en la palabra. Dice el Señor en Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escuchaste bien, escuchaste esta palabra, lo que dice Jesús. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Si estás conectado con nosotros por primera vez y no has hecho... A la abuelita de Homer, que también le dio un ACV, vamos a orar también por ella, Padre, socórrela. En este momento, si ustedes están con sus enfermos, el Señor dice que nosotros podemos imponer manos y ellos sanarán, dice el Señor, así como Él lo hizo. Señor, por la fe. Y sobre todo, por la fe seremos salvos, por la fe. El Señor, si, en todos los milagros que hizo, siempre por tu fe eres sanado, por tu fe eres curado. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, dijeras a esta montaña, muévete y se moverá. Y esa montaña es la enfermedad, la angustia, la depresión, la tristeza, el decaimiento, la rabia, el resentimiento, las heridas del corazón, con esa fe en el Señor. Sin fe no lo podemos agradar. Pero déjame terminar esto, esposa, un momentico. Si estás conectado por primera vez, tienes a tu persona al lado y no has hecho la oración de fe, vamos a hacerla en este momento para después cantar la canción de sanidad. Hacemos la oración de fe y decimos todos en este momento: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y quiero perdonar todo el que me haya hecho daño, Señor. Sana las heridas de mi corazón. Úngeme con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a seguir y a creer lo que tú quieres para mí y a seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, si has hecho esta oración. Hay fiesta en los cielos porque el Espíritu Santo mora en tu corazón. Y en este momento vamos a hacer la canción de sanidad. Amén, gracias porque oran por mi papá y por todos los enfermos. Estamos confiados en el Señor, de que el Señor va a obrar con poder y en Él esperamos. Amén. Vamos todos a cantar este tema tan hermoso de Juan Luis Guerra. Canción de sanidad, y quédate orando en este momento, extiende tu mano y que esa oración vaya una oración relámpago a todo aquel por quien tú quieras orar. Amén. Christopher, el Señor te va a sanar pronto en el nombre de Jesús, que está conectado con nosotros. Igual Manuel, el Señor va a sanar a tu hija de cáncer en el nombre de Jesús, así como va a sanar a mi padre en este momento. Lleva paz a todos aquellos, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Vamos a adorarte con este tema, porque sé que tú estás presente y nos vas a sanar. He tocado el borde de su mano.
Espíritu Santo. Ve, Señor, a cada hogar en esta hora. Escucha la petición de cada una de las personas que están conectadas. Sí, Padre. Concédela, Señor. Sé tú sanando cada corazón, cada herida. Sana a los que están enfermos, Señor. Pasa tu mano sanadora por encima de ellos, Señor. Y sana los de adentro hacia afuera. La madre de Lorena, Señor, que tiene 2 años postrada en su cama, Señor. Tú eres un Dios de milagros, Padre. Levántala, Señor. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Sana, Señor Jesús, sana. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy. Yo quiero en este momento, mi amor, conversarles acerca de que Jesús, cuando en esos años, cuando comenzó su ministerio, que comenzó a caminar de un pueblo a otro llevando el evangelio, él comenzó a hacer milagros. Él hizo ver a los ciegos, hablar a los mudos, sanó a leprosos, resucitó muertos como Lázaro. Hubo manifestaciones de sanidad, echó fuera demonios, pero hay varios ejemplos en donde el Señor, la sanidad que el Señor dio, no fue necesariamente porque Él quiso o los buscó, sino porque ellos buscaron al Señor con una fe inigualable. Así es. Hay ejemplos como la fe de la mujer cananea. En esos tiempos los de Canaán y los judíos no se veían, no eran amigos, vamos a decirlo de una manera popular, no se hablaban, no eran bien vistos por los judíos, los cananeos, tenían otras religiones, religiones mixtas, estaban en otro tipo de creencias, otros dioses, etcétera, etcétera. Y llegó la mujer cananea con fe, que había escuchado de Jesús, y le dijo: Maestro, ten piedad, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio, por favor, ayúdame. Y el Señor le dijo, al principio no le paró mucho, vamos a decirlo de manera popular, y ella siguió insistiendo, y él le dijo que él no podía el pan que le iba a dar a sus hijos dárselo a los perrillos. Y esa mujer, en vez de sentirse intimidada o sentirse mal por lo que él había dicho, le dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ¿qué dijo el Señor? Se maravilló de ver una fe tan grande y le dijo: se ha hecho como tú quieres. Igual sucedió con la mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Jesús no, ni siquiera dijo: eres sana,
Yo te toco, eres sana. Ella simplemente por fe, buscándolo entre la multitud, dijo: tan solo si yo toco el borde de su manto, yo seré sanada. Tan solo, imagínese ese grado de fe. Igualmente sucedió con el centurión, que se le acercó y le dijo: Señor, mi siervo está en cama, está ya moribundo, sánalo. Y él le dijo: vamos. Y él le dijo: no, Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa, solamente dilo. Así como yo le digo a mis súbditos, a mis siervos, yo les digo: vayan para allá, y ellos van, y yo doy orden, y yo también estoy bajo sujeción, también me dan una orden y yo voy y lo hago. Simplemente con que tú des la orden de que él sane, hazlo, Señor. Imagínese, el Señor nunca ha visto una fe tan grande, tan maravillosa. Le dijo: wow, hágase en esta hora conforme a tú también lo estás pidiendo, tu siervo será sano. Y en ese mismo momento sanó. Es la fe la que mueve las montañas. Y Jesús, tenemos que tener los ojos puestos en Él, porque es Él el autor y consumador de la fe. No podemos tener una fe, ay, tengamos fe, ten fe en cualquier cosa. No es en cualquier cosa. La fe es hecha, creada, el autor y consumador de la fe es Jesús. Tenemos que tener fe en Jesús. Es Él nuestro Señor y Salvador. Y una vez que ya tenemos fe en Jesús, dice la palabra también que para los que creen verán estas señales: impondremos manos y sanarán, echaremos fuera demonios, haremos milagros, tal cual los hizo Jesús. El detalle está en que no tenemos fe, mi amor. Y el Señor comparó nuestra fe, es tan vana, es tan poca, que la comparó y dijo: si tan solo tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es súper pequeñita, si tan solo tuvieran esa fe, ustedes le dirían a este monte: traslada de aquí para allá, y se trasladará. Ese monte son los problemas, las enfermedades, las trabas, los problemas financieros, económicos, nuestros problemas mentales, que son uno de los más importantes, los que más está acechando, mi amor, el enemigo en estos tiempos, por nuestra mente. Nuestra fe. Sin fe es imposible, dice la palabra también, que es imposible agradar a Dios. Amor, está pidiendo Lorena, que es de Cali, Colombia. Su mamá se llama Aide de la Torre, que está en cama hace 3 años. Vamos a hablar también por Aide de la Torre para que el Señor la sane. Lorena, amén. Es importante que tu mami, amén, reconozca a Cristo como Señor y Salvador, amén, y saber que se cumple el propósito que Dios tiene en ustedes como familia, y que se haga la voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y nos sometemos a su perfecta voluntad. Amén. Vamos a orar por la sanación de Aide de la Torre. Señor, sánala, levántala de la cama. Si es tu voluntad, así como, amén, levantaste, Señor, a Lázaro, Señor, haz tu voluntad en ella. Y que toda la familia, toda la familia de Lorena, te conozca y reconozca que tú eres el Señor y Salvador de todos nosotros, y que sabemos que tú nos esperas en tus moradas celestiales. Amén. Sí, y prepáranos, sí, Señor, para que en todo el momento que llegue tú seas quien nos cubre, quien nos guarde y quien nos llene todo dolor. Y te pedimos en esta hora, conforme a tu voluntad, que tú levantes de la cama a la señora Aide, que tiene 3 años en cama, y que toda la familia te conozca, y que toda la familia pueda orar y pueda reconocerte, para que entre ellos haya unión, haya, amén, reconciliación y haya perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Misericordia, Señor. Amén. Y también todos los familiares de ella, que tengan misericordia, sí, misericordia de su madre, tengan misericordia de ella, Dios, oren mucho por ella. Que Dios te fortalezca. Léanle palabra. Léanle palabra. Ve donde tu mami y lees la palabra de Dios, que es hermosa, que es viva, que es eficaz. La palabra de Dios penetra hasta los tuétanos y sana. Tengan esa fe, porque esta palabra Dios nos la dejó. Esto es un manual de vida. Que esta palabra tiene poder. Tiene poder per se. Y yo en este momento quiero leerte Segunda de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y así nosotros vamos a reconciliarnos con Cristo en esta hora. Y todos tenemos heridas de la infancia. Todos tenemos heridas, cosas que nos hirieron, cosas que nos marcaron. Pero créannos por experiencia propia
que Cristo sana las heridas. Y pídele en este momento, si reconoces una herida profunda en tu corazón que tal vez no has podido perdonar o que te haya marcado, pídele al Señor que con hilos y cuerdas de amor sane. Amén. Que sane esas heridas. Quiero que antes de hacer el tema, mi vida, quiero leerles esto porque así como tú acabas de leer allí que todos, que el Señor ha hecho todas las cosas nuevas. Y de hecho, el Señor al morir en la cruz estaba haciendo todo nuevo porque Él estaba haciendo. Ni Satanás sabía lo que Él estaba haciendo. Satanás estaba como en la película que hizo Mel Gibson. Él pensaba que se la estaba comiendo. Satanás decía, me estoy saliendo con la mía. Estoy matando al Hijo de Dios. Pero Él no sabía el sacrificio que Él, a precio de sangre, Él se estaba convirtiendo en el último cordero, el último sacrificio único y para siempre. Nos estaba comprando a precio de sangre. Y allí Él hizo todo nuevo. Ahora sí, a partir de allí, el mundo comenzó a tener dispensada la salvación para todo aquel que crea y reconozca en su corazón y declare que Cristo es el Señor y Salvador. Una vez que ya somos nuevos y empezamos este camino del Señor, adorándole, buscándole en todo momento y perseverando, y el Señor comienza a derramar sus bendiciones, su amor infinito, sobre todo a nivel espiritual, y comenzamos a sentirle y a amarle de todo corazón, pues fíjense, es tan grande, es tan maravilloso el conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús, que miren lo que dice aquí la palabra en Filipenses, búsquenlo, Filipenses 3, y voy a leer desde el 7 y 8, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Él está hablando de su pasado. Cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ya todo lo que hicimos en una oportunidad ya es pérdida. Muchas veces ya se convierte para nosotros en nada. Lo más importante es el Señor y queremos darle el todo por el todo. Obviamente ya Él lo hizo todo por nosotros, ya tenemos ganada la salvación, pero al estar en Cristo, pues hay obras que nosotros queremos hacer. Él pone en nuestros corazones y para nosotros todo eso, específicamente les hablamos de nuestro testimonio y también de muchos, pues Él es nuestra vida, nuestro todo, le queremos agradar en todo lo que hacemos, en todo. De verdad que el Señor es tan bueno. Y dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo les puedo decir, y sé que mi esposo también, que ambos, para los que ya nos han conocido, que nuestras vidas, nuestra trayectoria como cantantes, Jesús Alberto como exintegrante de los adolescentes, que también estuvo en la actuación, de mi parte que estuve con Franco De Vita, que hicimos tantas cosas juntos, mi amor, en nuestra empresa allá en Venezuela. De verdad que fueron cosas maravillosas las que vivimos. Y bueno, muchas personas habrán dicho, bueno, mucha fama tal vez, a lo mejor tuvimos dinero, a lo mejor, ¿verdad? El Señor también siempre ha estado con nosotros, pero cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros empezamos a experimentar ese amor, tanto nos amó que dio su vida por nosotros, y Él comienza a hacer un llamado especial en nuestro corazón y empieza la palabra a ser revelada en nosotros y decimos, Padre, te quiero servir. Señor, el Señor hace un llamado especial, ha hecho un llamado especial en donde todo, como lo dice Pablo aquí en Filipenses 3, 7 y 8, todo lo da por pérdida, es basura, comparado con la grandeza y el conocimiento de Cristo. De que en Él todo es hecho nuevo, de que en Él tenemos salvación, tenemos vida eterna, de que en Él tenemos gozo, tenemos paz. Y también es palabra de Dios cuando Pablo dice, y lo digo, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos moramos. Y sin embargo, morir es ganancia. No es que yo quiera. Tal vez sí quiero estar con el Señor, pero a causa de ustedes tengo que quedarme. Entonces, conocemos al Señor y su grandeza, conocemos su,
su gracia, su amor infinito, y muchas veces queremos estar en su presencia y no salir de allí nunca, Señor, y decimos, venga a nosotros tu reino, Señor, anhelamos tu venida, ven pronto. Pero aún por causa de muchos, por causa todavía del evangelio, por causa de decirle a muchos que Cristo es el Señor, que en Él hay salvación, que es el camino, la verdad y la vida, tenemos que estar aquí aún. Amén. Hágase tu voluntad, Señor, y heme aquí. Hay otra parte de la palabra que dice, no trabajes por la comida que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Y esa fue la decisión que nosotros tomamos como esposos, donde ya las banalidades de todo lo que, las circunstancias que habíamos vivido, pudimos reconocerla y pudimos sentir el llamado. Y por eso estamos hoy diciéndoles a ustedes que Cristo da la verdadera paz, que Cristo, en Cristo hay reconciliación, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay paz en medio de la tormenta. Y cómo no decirle, como decía la canción anterior, si lo que nos ha pasado nos ha traído hasta aquí, no podemos callar. Amén. No podemos callar, lo decidimos, no es una religión, es una decisión de que lo que nosotros hacemos que agrade a Dios. Amén. Y si no agrada a Dios, no lo vamos a hacer. Amén. Porque nosotros le agradamos al Señor, no a las cosas, las banalidades. Y si eso lo llaman fanatismo, no nos importa. No nos importa, porque sencillamente es una obediencia, y en la obediencia hay grande galardón. Bueno, el Señor vamos dice que toda rodilla se doblará. Amén. Y que toda lengua confesará que, amén, Cristo es el Señor. Tarde, temprano, a último momento, amén, todo el mundo va a saber y ver que era verdad. Melisa, todo lo que decía puesto la los ojos la en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a hacer este tema, como les decía, que se llama Cuerdas de Amor. En Cristo somos libres. En Cristo, Cristo te liberta, Él te libera de lo que te oprime y sobre todo sana tus heridas. En este momento, si reconoces esa herida que te ha marcado en la vida o ese perdón al cual crees que Dios no te va a perdonar, vas a ver que sí y te vas a sentir libre. Y dile al Señor que con sus cuerdas de amor, como dice esta canción, que te lleve a sus brazos, te perdone y te dé paz. Amén. Amén. Qué bello es Dios. Gracias, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu paz. Aunque pase el tiempo, sé que tú tu mesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Sostendrá y
viene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. El Señor tiene el control de mi vida, de tu vida. El Señor, todos los cabellos, nuestros cabellos están contados. Solo Él sabe cuándo nos toca irnos a su presencia. Por aquí estaban pidiendo oración por las personas que murieron en el mar, los venezolanos. Nosotros esperamos que ellos hayan reconocido al Señor. Pero también sabemos que tenemos un Dios bueno, que ya Él pagó por todos los pecados, por todos los que íbamos a cometer, los que cometemos. Que el Señor derramó de su gracia, que estamos en ese tiempo de la gracia. Y sabemos que muy posiblemente ya están en su presencia. Todas esas personas están en la presencia de Dios, porque Él dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y ellos murieron en unas situaciones muy dolorosas. Y estoy casi segura que el Señor les extendió su mano cuando se hundían. Y está hoy día en la presencia del Señor, porque tenemos un Dios bueno, misericordioso. Y debemos ahora orar por los que vivimos, los que estamos aquí. Vamos a orar por todas esas almas, Señor, que aún no te conocen. Señor, por esas almas que ni siquiera te reconocen. Por esas personas que están heridas, esas personas que están en pecado, esas personas que están hundidas en el alcoholismo, que están hundidas en la depresión, en la rabia, en el resentimiento, en el odio, en negocios ilícitos, en tantas cosas que los tiene apartados de Dios. Y los que están atormentados también. Así es. Hay gente que está atormentada por ellos. Vamos a orar. Que está atormentado por ellos. Wow. Y si como sabemos los que conocemos la palabra, y ustedes lo han visto en las películas, cómo Satanás tentó a Cristo cuando estuvo los 40 días en el desierto, y lo tentó por la mente y lo tentó con palabras de Dios. Por supuesto que nosotros vamos a ser tentados, pero nosotros tenemos esta herramienta poderosa, porque la luz vence las tinieblas. Amén. Y Dios nos liberta y nos sana. El Señor dice que cuando estemos en su presencia habrán calles de oro y mares de cristal. Amén. Y si bien es cierto que la pérdida duele, pues también es cierto que como dice Juan Esgarra, en el cielo no hay hospital, dice, así como dice también la palabra de Dios. Y sabemos que si ellos invocaron al Señor en ese momento, el Señor en su infinita misericordia los salvó, los sanó. Y no hay nada más hermoso para nosotros los que creemos en Cristo, es saber que en algún momento vamos a cerrar nuestros ojos y cuando lo abramos los vamos a ver a Él. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, la vida eterna. Así que usted hoy con nosotros, si usted ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted se ha convertido en hijo de Dios. Amén. En hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es el que reconoce a Cristo como Señor y Salvador y como Padre. Se convierte en hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo mora en su corazón y de ahí en adelante, sea cual sea la voluntad del Señor, vamos con su presencia y nos iremos con Él cuando Él venga por su iglesia, porque nosotros somos su iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, no lloremos por los que se fueron. Vamos a orar por las personas que están padeciendo de esas ataduras, por las personas que ponen en mi corazón, las personas que están padeciendo, que están cautivas,
que están cautivas en el odio, en el resentimiento, en el rencor. Vamos a orar por las autoridades en el mundo, por las autoridades en el mundo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas. Sé de fiel en lo poco que yo te pondré en mucho. Ve y cierra la puerta e invócame, porque el Señor que ve en lo secreto te premiará en público. Todo eso está aquí, mis amados. Y más. Y todo y más. Aquí está la palabra de Dios. Aquí no hay nada que se le escapó al Señor de que tú estés viviendo que no esté aquí. Todo está aquí. Tenemos que aprender a leerla porque esta palabra nos enseña y nos da paz. Así es. Y nos dice qué va a suceder. Aquí en este libro nosotros sabemos cuál es el final y sabemos que Cristo va a ser el ganador. Amén. Así que no se preocupe. En el nombre de Jesús. El Señor muchas veces nos dice en la palabra, no temas. Muchas veces dice, no estés afanoso, no se preocupen. Porque van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir. Ya no nos preocupemos, el Señor se va a encargar nuestras cosas. Él dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Qué fácil es el yugo del Señor. ¿Cuál es el yugo del Señor? Buscarle a Él, hacerle justicia, buscarlo, adorarle, orar, leer la palabra. Y Él se encarga de todas nuestras cosas que sí que son complicadas, ¿verdad? Porque sí, porque toda tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Amén. Y la prueba fe y esperanza, y la esperanza no avergüenza. Aquí dice, amén. Amén. Melissa dice que cada día que pasa falta menos para ese encuentro. Así es, así. Y todos nos debemos preparar para muchos, el encuentro con el Señor. Para muchos la cruz es locura. Pero la cruz para nosotros es la salvación. Y además el Señor ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, preparando lugares para nosotros allí en esos lugares celestiales hermosos. Y Él dijo que iba a volver por su iglesia. Y esos tiempos ya los estamos viviendo. Él dio muchas señales en Mateo 24, habló de esas señales. Mateo 24, búsquelo, y ya lo estamos viendo, así que estaremos apercibidos. Y otra de las cosas importantes que como decía el Señor en su palabra, en tantos pasajes de la vida de Jesús, no busquemos al Señor por el pan y los peces. Busquemos al Señor porque es Dios, porque es soberano, porque a pesar de las circunstancias Él tiene el control. Tengamos esa fe. Eso que tú dices es porque cuando el Señor se reunía y empezó a hacer milagros, todo el mundo quería ir. ¿Dónde está ese maestro? ¿Dónde está? Pero mucha gente no iba porque fuese. Muchos iban por fe, muchos iban porque wow, estaba haciendo milagros, vamos a ver, y querían ser sanados. Y muchos iban, era por los panes y los peces. Decía, bueno, Él hace milagros y Él está dando comida, da pan, da peces, sí, y los multiplica. Entonces, nosotros muchas veces nos acercamos al Señor por esos panes y esos peces, por esas bendiciones, por los milagros, y no es así. Tenemos que acercarnos únicamente y primeramente porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Él es omnisciente, Él es el que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. No podemos burlarlo a Él, no lo podemos engañar. No puede ser burlado, podemos engañar a quien sea, pero a Él no, Él nos conoce. Sí, y este tema que voy a hacer a continuación, por eso hablábamos de la palabra con respecto a lo que es la vida eterna y la esperanza que nos da el Señor, que en el Señor tenemos vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos todos los que creemos en Cristo. Imagínese usted que vea cara a cara al Señor. Y este tema, yo hablaba con mi mamá hoy y me dijo que... ¿Te lo imaginas, Meli? Que se lo cantara. Cuando lo tengamos así frente a frente. Sí. Estoy en eso componiendo un tema porque siempre hablamos de su venida, pero nada más de pensarlo ya el corazón se me agita. Mi madre me dijo que le cantara este tema. Nos imaginamos que estamos en la presencia del Padre Celestial, donde no hay sombra de variación. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular
tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte. Imposible no emocionarme cantándote esta canción, Señor. Gracias por tu promesa, por tu vida eterna. Gracias por tu amor, Señor. Por rescatarnos, Señor. Y por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo Jesús. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado desde el suelo, tembloroso y sin aliento, te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperado esté momento toda mi vida. Gracias, Señor, por esa promesa que nos das de la vida eterna, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Gracias, Señor. Anhelamos verte cara a cara. Amén, Señor. Amén. Al que venciere, dice tu palabra. Por eso debemos estar cada día siendo perseverantes, siendo cauteloso, estando orando en todo tiempo y fuera de tiempo, estando siempre como la parábola en los evangelios, en Mateo, las parábolas de las vírgenes. Las vírgenes, unas fueron prudentes y otras fueron imprudentes, Señor. Tenemos que estar como esas vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas, esperando el novio, con aceite aparte por si acaso, por si se les acababa
tuvieran repuesto de aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos estar buscando al Señor en todo momento, con esa lámpara encendida, sin que se nos acabe el aceite, sin que se nos acabe la fe, ni la oración, ni la palabra, porque la palabra permanecerá para siempre. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra permanecerá. Amén. ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es el Señor? Perseveremos en la oración, intercediendo los unos por los otros, quiere el Señor. Amén. ¿Cuán grande es? Velando. Gracias. Velando. Velando porque estamos cerca. Su venida está cerca. Anhela. Anhela esa presencia del Señor y estar siempre con Él. Anhélala cada día en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entonará canción. Le adoramos cantando la
Aleluya. Gloria a Dios. Cuán grande es el Señor. Viva. El Señor está en control. Amén. Ahorita en este momento, el Señor está en control de la salud de mi padre. En este momento está en el hospital. Está en control de la salud de mi padre. En control de la salud de Antonella, que está embarazada con síntomas de COVID. En control de la salud de la señora Aide, que está acostada en cama. En control de Marisabel, que tiene cáncer con 14 años, hija de nuestro amigo Manuel. En control de cada una de tus peticiones. El Señor está en control de cada una de ellas. Nos sometemos a tu perfecta voluntad, porque todos los que te amamos, todo obra para bien. Amén. Señor, te pedimos, Señor, guárdanos, Padre amado. Yo voy a leer aquí, esposa querida. Por los enfermos de nuestra iglesia, mi amor. Por los enfermos de nuestra iglesia. Tenemos nuestra iglesia que tienen COVID. Por Eli, por Astrilena, la hija de nuestra pastora, que tienen COVID. Por unas ovejitas que tenemos. Doreli, Señor Osvaldo, sus hijos, la familia Brante. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, sano los declaramos. Sé tú, Padre amado, pasando en esta hora, por tu llegada fuimos sanos. Y ve, y cada petición de cada hermano, de cada amigo que esté, cada familiar que esté conectado, en este momento, Padre amado, tú dices que pondremos manos y sanaremos. Padre, sé tú eres nuestro médico, Jehová Rafa, Padre, sanando a cada persona de adentro hacia afuera, Señor. Sana toda aflicción, sana toda opresión, sana toda enfermedad, sana todo COVID, sana todo virus, todo COVID-19, Padre amado, y sobre todo sana los corazones y las mentes de cada persona, que te puedan conocer, que todo lo que está pasando en cada uno se cumpla el propósito de que todos puedan volver los ojos a ti, amén, Jesucristo. Y en ti encontramos paz, encontramos sanidad, encontramos libertad, encontramos salvación, y lo declaramos en el nombre, amén, de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Y sigo leyendo. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y diciéndole gracias, Señor, porque sé que vas a obrar tu perfecta voluntad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y quiero leer aquí el 8 y el 9. Dice, en esto pensad. Esta carta de Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Tenemos que seguir. No permitamos que nos hablen mal de un familiar, no permitamos que nos hablen mal de una persona. No conocemos las circunstancias de esa persona. No lo permitamos, dice la palabra de Dios. Y él que dice que pensemos. Tenemos que ser como él. Exactamente. Todo lo que vieron en mí, hacedlo. Todo lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste, esto hacer, y el Dios de paz estará, amén, con vosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén, con esta canción vamos a despedir nuestra oración y nuestra alabanza de hoy, que es Dios siempre tiene el control. Amén. Amén. Que el Señor tome el control de tu vida, dale el permiso. Amén. Porque gracias, Él es soberano, Señor. Y Él es poderoso. Él nos, gracias, hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dilo, claro, en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gracias, Señor. Toma el control, Señor. Gracias. Dios siempre tiene, dilo. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperar? ¿Por qué desesperarme? Cántala con nosotros. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué? ¿Por qué atemorizarme? Atemorizarme. Dilo de nuevo. Dios siempre tiene el control. Amén. ¿Por qué
cuestionarle. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Amén, gracias Señor. Vamos a cantar esta hermosa alabanza, a creerlo de verdad. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Declaro, Señor, Dios siempre tiene el control. Seguidores, amada familia, hemos llegado al final de nuestra transmisión, una hermosa transmisión de hora y media, donde adoramos, le alabamos, reconocimos como Señor y Salvador, hicimos la oración de fe, hay fiesta en los cielos. Amén. Porque muchas personas reconocieron a Dios como Señor y Salvador, a Cristo como Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida, el único intercesor entre Dios y el hombre, y estamos bajo todo lo que dice la palabra de Dios y no nos desviamos ni izquierda ni derecha. Así que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, gracias por sus oraciones, por todas las personas que están enfermas, de Dios las va a sanar, Dios tiene el control, padre, igual por la salud de mi padre en Valencia, que está en el hospital. Yo sé que el Señor te está dando paz, papá querido, te amo grande y te amo inmenso, y yo sé que Dios te va a sanar y que vuelvas a casa. Te amamos profundamente. Amén. Y feliz Navidad a todos, estamos muy cercanos ya al 24, sí. 25, todas estas fechas en que por tradición hemos tomado como celebración, ¿verdad? En donde las familias se unen, las familias comen juntas, es un reencuentro. Deseamos de todo corazón que Jesús nazca en cada uno de sus corazones. Dice que de allí
para siempre. Tomamos esta Navidad para celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. No importa si fue o no fue esa la fecha, pero lo celebramos en familia. Y que nada nos quite el gozo. Gloria a Dios, Señor, por la vida e inclusive por la enfermedad, porque también en todo hay propósito. Sí. Señor, fortalécenos, Señor. Cúbrenos con tu sangre bendita, con debajo de tus alas estamos seguros, como dice el Salmo. Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú estarás con nosotros. Amén. Padre amado. Sí, Señor. Que tengan una Navidad maravillosa en sus corazones. Que el Señor Jesús renazca y el Señor resplandezca en sus rostros. Amén. Haga resplandecer su rostro Amén. En ustedes. Amén. Señor, gracias. Bueno, dicen que mañana va a haber un fenómeno que dicen que se va a ver la estrella de Belén, lo que sucedió hace muchos años por la alineación de creo que del planeta Saturno y Júpiter. Dice que va a haber el fenómeno que se vio cuando sucedió la estrella de Belén. Pero lo más importante de todo esto es que prevalezca el amor. Amén. La fe, recuerden, la certeza Amén. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe no podemos agradar al Señor y tenemos que ser constantes en la oración, constantes en la oración, sí, pidiendo al Señor en todo momento con oración, ruego y acción de gracias. Y que por nada, que prevalezca ante todo siempre el amor. Amén. El amor entre todos nosotros como hermanos. Así que Dios les bendiga. Amén. Y como dicen esos aguinaldos venezolanos, mi amor. Nació el Redentor, nació, en humilde cuna nació, para dar al hombre la paz, paz y ventura, ventura y paz, y la salvación y vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu nacimiento, por hacerte, además de ser 100% Dios, 100% hombre, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en esa cruz, a precio de sangre nos compró y nos dio vida. Vida eterna, salvación, perdón de nuestros pecados, de todos somos salvos. Por fe, por gracia somos salvos. Amén. Por la fe el justo vivirá. Feliz Navidad. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Y te dé paz. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tus pensamientos y tu Amén. Corazón en Cristo Jesús. Así que decimos hoy, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Hasta el próximo domingo. Les amamos.